Hello, hello guys. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Hola Yasmin, ¿cómo me le va, Yasmin? ¿Cómo estamos? Pues, más o menos con gripe. Sí anda dando eso, ¿verdad? Sí, cierto. Y da como fiebre y da dolor de garganta y dolor de cabeza. Cierto. Yo he tenido varios alumnos así en la escuela y esta semana también mi hijo así estuvo con los mismos, Sí, sí. que anda andando. Veo eso. Hello guys, bienvenidos una vez más. Bienvenidos Ana, Juan, Naomi, Luis, ¿verdad? Bienvenidos sean todos a una sesión más. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Descansaron este día en la mañana? Tengo entendido que este es su día de descanso, ¿verdad? Ahora es día de esta. Qué bueno, me alegro. ¿Tuvieron problemas con las tareas, chicos? ¿No tuvieron problemitas? Yo se lo mandé, que no sabía qué objetos eran y por eso me salía la respuesta mala. Ah. Vaya, eso era que teníamos que ver la imagen, Luis. Perdón. Ajá, pero el objeto yo le ponía en escritorio y no No sé. me apareció que era incorrecto. Perdón, no le escuché, que había mucha interrupción, Luis. Disculpe, ¿cómo? Que yo le ponía ahí que era tablet mesa, Ajá. no me parecía que era incorrecto. Por eso le pregunté qué objetos eran. Ah, vaya, si gusta podemos chequear ahora también. También Fernanda mandó un mensaje al WhatsApp, ¿verdad? En donde explicaba que los que tenían problemitas para activar la plataforma, porque algunos no habíamos activado la plataforma todavía, por eso es que no podían entrar a hacer las tareas, ¿verdad? Que se comunicaran directamente con ella para poder así, pues ingresar y empezar a hacer las tareas. También se habló de lo del examen medio, ¿verdad? Que se va a estar trabajando en esta semana, si no estoy mal, ¿verdad? Ahorita estamos en la semana 2. ¡Ay, Fernando! Mucho gusto que esté aquí otra vez. En la semana 2 tenemos que hacer el midterm. Pero como algunos no han ingresado, no han podido hacer las tareas, no han podido trabajar en las tareas, ¿verdad? Por X o Y motivo, ¿verdad? Ya sea porque no ha podido activar la plataforma o porque tal vez tuvo algún atraso. Entonces estaríamos trabajando la sección 3, que sería la otra semana, ¿verdad? Y estaríamos trabajando al mismo tiempo el midterm. Ya no se trabajaría este mes, perdón, esta semana, sino que se estaría trabajando hasta la siguiente para darles más chancecito de que puedan hacerla. Pero eso sí, en esta semana se estaría trabajando la sección 1 y 2, al igual que la 3, ¿verdad? La sección 3. Y se estaría trabajando lo del midterm. Pero creo que le van a dar un poquito más de chance. Acuérdese que usted puede modificar las notas, ¿verdad? Puede subir el puntaje mientras el curso no se haya terminado. Puede, digamos, si en una tarea se sacó o en una semana se sacó el 90% o el 88%, pero usted quiere subir ese 88%, usted lo puede volver a hacer en donde usted pues tiene menor puntaje y lo puede subir lo que es lo ideal, ¿verdad? El 100%, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Pasarlo con súper buena nota. Entonces usted puede hacer eso, ¿verdad? Creo que quizás vamos a dedicar un tiempito para lo de las tareas, para avanzar en las tareas si gustan, para así que estemos más seguros de las cuestiones y no tengamos problemitas. Así avanzamos todos al mismo tiempo y estamos todos en el mismo nivel, ¿les parece? ¿Sí? Ok, perfecto. Vaya, ¿quiénes pueden ingresar a la plataforma? ¿Y quiénes no han podido ingresar a la plataforma aún? Yo sí. Vaya, so Yo Luis, también.
Yasmín, ajá. Teacher, yo he podido entrar. ¿Usted no ha podido entrar, Cristian? No, ¿cómo no? Yo ya pude entrar. Ah, ok, perfecto. Somos tres. Stanley, usted puede entrar a la plataforma, ¿verdad? Ok. Todos los que están aquí pueden entrar. Antonio, ¿usted ha podido entrar a la plataforma? Hola, buenas tardes. Sí. Yo creo que ahorita me voy conectando, disculpe. Yo creo que han tenido problemas con lo que eran las tareas, ¿va? Eso me Ajá. imagino yo que de eso estaban hablando, ¿verdad? Sí, estamos hablando también que algunos no han podido entrar a la plataforma porque no la han activado. Entonces, Fernanda mandó un mensajito ahí al WhatsApp donde le explicaba, ¿verdad? Que si usted tiene problemas al ingresar a la plataforma o con las tareas o tal vez tiene algún problema en activar la plataforma, ¿verdad? Entonces, que le escriban a ella directamente y ella les podrá ayudar, ¿verdad? Acuérdense que ellos son miembros del staff de inglés online y ellos les van a ayudar, ¿verdad? Para poder resolver esos problemitas que a veces tenemos, ¿verdad? También en cuanto a las tareas, también ella les puede ayudar o les puedo ayudar yo, ¿verdad? Acuérdense que, vaya, yo se les ayudaría más que todo en la Bueno, tarde, no, porque yo también lo conocía. en la mañana, Pero, pues. ¿cómo? ¿Dónde te da voz? Vaya, póngale Quiero contar la mute plataforma al que es para micrófono, chicos, porque se ve mucha interrupción. bueno. Thank you so much. Vaya, entonces, chico les comentaba, ¿verdad? Le pueden pedir ayuda a ella y también me lo pueden pedir a mi persona. Lo único que, chicos, como yo trabajo en la mañana en una institución pública, entonces se me hace un poquito difícil por la mañana atenderlos, pero en la tarde, pues yo tengo un poquito más de chance para poder atenderlos. Lo único que en la noche sí, de 8 a 10 de la noche, sí, no, porque estoy atendiendo a otro grupito, así como ustedes. Entonces, en ese lapso, ¿verdad? De la 1 hasta las 5, ¿verdad? Si no tenemos sesión con ustedes, puedo atenderlos. Y pues de 5 a 8, ¿verdad? O antes a las 7, ¿verdad? Porque a las 8 yo tengo que tener todo preparado y tengo que estar con otro grupo. Entonces, por eso es que a veces no les contesto, porque a veces estoy en clase grabando, entonces ni modo, no puedo estar en este estilo. A veces trato de contestarles en la media, pero no se puede, ¿verdad? Entonces tengo que estar concentrada con los chicos y por eso les estoy diciendo mis horarios, ¿verdad? Para que seamos sabedores y pues podamos escribir en el tiempo que es, ¿verdad? Adecuado para que podamos interactuar, ¿verdad? Ya en la forma correcta, ¿verdad? O la mejor forma más cómoda, ¿verdad? Para poder interactuar, ¿verdad? O poder ayudarle. Ok, vaya, pero si no, pues pueden escribirle a Fernanda y Fernanda, pues con todo gusto les va a ayudar también, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, vaya, chicos, vamos a empezar. Pero primero que todo, chicos, voy a pasar la lista. Ahorita estamos 17 participantes, ¿ok? Vamos a pasar la lista primero. Acuérdense que se pasan dos veces por sesión y luego, pues vamos a empezar con lo que es la clase, ¿ok? Para aprovechar el tiempo. Solo denme unos minutitos, y yo ahorita les llamo por su nombre. Acuérdense de que cuando escuchen su nombre, ustedes pueden decir I'm here o present teacher, ¿ok? Solo denme unos segunditos para abrir la lista y ya se las paso. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, acá estamos. Okay, vamos a ver. Today is Wednesday 26, right? Okay, perfect. So let's start. Adilman Alexander Nieto Urías. Adilman Alexander Nieto Urías. No? Okay, perfect. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present teacher. Thank you. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present teacher. Thank you. Ernesto Misael Garay Álvarez. Ernesto Misael Garay Álvarez. No yet? Okay, maybe more later, right? Emerson Misael, okay, Emerson Misael, ya lo pasé. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present teacher. Okay, thank you.
Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Emperatriz, no, ok. Enrique de Jesús, Raimundo Díaz. Enrique de Jesús, Raimundo Díaz, no, maybe later, right? Eric Alberto Menéndez González. Eric Alberto Menéndez González. No, ok. Fátima Yamilet Velasco. Present teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Fer. Thank you. Glenda Guadalupe. Ok, gracias. Glenda Guadalupe González. Glenda Guadalupe González. Present teacher. Ah, ok, Glenda. Thank you so much. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present teacher. Thank you. Hilber Marisela. Hilber Marisela Castillo Cornejo. Present teacher. Thank you. José Francisco Guzmán Cetino. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present teacher. Thank you. Catherine Paola Leiva López. Catherine Paola Leiva López. Hola. No, okay. Luis Audiel Gómez Pérez. Present teacher. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. Present teacher. Thank you, Teresa. Mario Ernesto Rivera Escobar. Mario Ernesto Rivera Escobar. No. Marta Gabriela Sasquia Aguilar. Marta. No, Naomi Magdalena García Estrada. Present teacher. Thank you. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present teacher. Thank you. Walter Mauricio Rauda Morán. Walter. Walter. Ok, Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present teacher. Ah, ok. Present teacher. Walter, ok. Thank you, Yasmín. Thank you so much. Vaya, con los otros chicos tal vez se pueden conectar más tarde, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Estamos a la segunda hora. Sí, sea, a mí no me tombro. Nombrecito, please. Antonio Quintanilla. Antonio Quintanilla. Y en la lista le aparezco porque ya va la segunda vez que sí, no, no. ya le puse ahí su asistencia, ah, okay, perfecto. Antonio. Gracias. Ok, perfecto. ¿Qué más no mencioné, chicos? Ok, ¿todos? Vaya, vamos. Ok, vaya, ahorita estamos en la tercera sesión, ¿verdad? Sería en la sección 2, en la sección 3, perdón. Sesión 3, ¿verdad? En este caso, porque sesión 1 y 2 la cubrimos en la primera semana, ¿verdad? Que sería día... Estuvimos ya martes 19 y el otro día que fue miércoles 20, si no estoy mal, ¿verdad? O 21, pero déjenme corroborar. Ah, no, ok. Estuvimos la semana el martes 18 y miércoles 19. Sería sesión 1 y 2, ¿verdad? Y abarcamos lo que es la sección 1 y la sección 2. Ahora bien, estamos miércoles 26, que sería la sesión 3, y vamos a abarcar la sección 3. Ok, va chicos. Ese día vamos a trabajar en la plataforma para poder pues nivelarlos todos, pero vamos a ver dos temitas, ¿ok? Vamos a ver el día de ahora un nuevo tema, pero primero que todo quiero cerciorarme si ustedes pues entendieron un poquito más lo que fue los temas pasados. Ah, por ahí les mandé unos videos, ¿verdad? Si no estoy, no recuerdo mal, para que pues ustedes se pudieran reforzar, ¿verdad? No sé si los vieron. ¿Morles? ¿Soso? Ok, la clase pasada estuvimos hablando acerca de qué, chicos. A ver, recuérdenme. Porque la teacher se le olvida y porque hay que actualizarlo y todo eso, ¿verdad? Ajá, a ver, eso es turno de darme la clase a mí.
recuérdenme, ¿qué estuvimos viendo las sesiones pasadas? Si quieren, pueden chequear su cuadernito, ¿verdad? Y pueden, pues, agregar, ¿verdad? Lo que sea, vocabulario o reglas gramaticales o temas que estuvimos viendo el día de las clases, ¿verdad? Por ejemplo, ya estamos... Ajá. Guys. Deletreamos el número de oraciones en forma de pregunta. Ok, hicimos, vimos el verbo to be y vimos las formas, tres formas del verbo to be, que sería forma positiva, forma negativa y forma interrogativa, ¿verdad? Y cómo responder a las preguntas, que serían respuestas cortas, ¿se acuerdan, verdad? También estuvimos hablando del spelling. Estuvimos hablando también del ABC, ¿verdad? Estuvimos recordando un poco el ABC. Y estuvimos deletreando nuestros nombres, si no mal recuerdo, ¿verdad? Vaya, con la forma positiva, chicos, a ver quién me da un ejemplo de la forma positiva en donde empleemos el verbo to be. I am of the class. I'm in the class. Muy bien, excelente, Walter. ¿Quién más? Esa es la forma positiva. Ahora, forma negativa. ¿Qué pasa con la forma negativa? A ver, ¿qué me puede decir qué pasa con la forma negativa? ¿Qué es lo que se le agrega? Solo se le agrega not. Ajá, se le agrega la palabra not. Muy bien, después del verbo to be. Muy bien. ¿Un ejemplo de una forma negativa, chicos? Ajá. I am not in class. I am not in the class, ¿ok? Y para hacer la pregunta... El verbo va primero y el segundo el sujeto. Exacto. Cambiamos la posición del verbo con el sujeto. Muy bien. Y agregamos, ¿qué más? El signo de interrogación. El signo de interrogación. Muy bien. Que en este caso sería, ¿am I in the class? Si yo tengo la oración, I'm in the class. Negativo, I am not in the class. Si yo la quiero hacer pregunta, am I in the class? ¿Yo estoy en la clase? Yes, I am. O no, I am not. Okay? That's the way you are going to respond that. Okay, perfect. So, let's start with the second topic for today. Okay, let me tell you guys that today we are going to talk about demonstrative attitude. So, give me some minutes and I'm going to share the screen, okay? Okay, so we can start with the class. Today is April Wednesday 26, 2023, right? Topic, demonstrative adjectives, right? We are going to talk about demonstrative adjectives. And they are a special adjective that often called determinant that define a noun or pronouns by expressing its position as near as far, including the time. Demonstrative adjectives are this, that, these, and those, okay? Son aquellos que nos muestran en dónde está ubicado algo, ¿verdad? Si está lejos, si está cerca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan lejos está? Y tenemos acá, miren. Acá está otra definición, ¿verdad? Que es lo mismo. A demonstrative adjective is a word that modifies a noun by talking about its number or vicinity of a speaker. Demonstrative adjectives are these, that, those, that are that we were talking before, right? Y ellos son los siguientes. This, que es en singular. That, que es en singular too, right? These, que es plural. Y those, also plural. ¿Qué significa cada uno de ellos? A ver, si yo les digo this is my cup of coffee. ¿Qué les estoy diciendo? This is my cup of coffee. Cerca del café.
Ajá, esta es, ¿sí? Es mitad taza de café. Taza de café, muy bien. Y si yo les digo, la pongo más lejos, yo les digo, that is my cup of coffee. Esa es mi taza de café. Pero se fijan que está más lejos, ¿verdad? Esta es mi taza de café. This is my cup of coffee. That is my cup of coffee. ¿Ok? Significa que aquella es mi taza de café. ¿Pero qué hace la diferencia? Los dos son para singulares. ¿Qué quiere decir el singular? Que es solo para hablar de una cosa. ¿Pero qué hace la diferencia entre this and that? Que this es para cosas que están cerca de ti. Y that es para alguna cosa que está lejos. Pero siempre en singular. Quiere decir que this significa esto, esta. Y that significa aquello, aquella. ¿Ok? Y tenemos acá la definición, que era lo que les estaba hablando, ¿verdad? Close to the speaker, que significa cerca del hablante. Far away from the speaker, que significa lejos del hablante. Y tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? I love this ball. Yo amo esta pelota, ¿verdad? I love that ball. Yo amo o me encanta aquella pelota. ¿Okay? Porque love no solamente significa amar, sino que significa me encanta, ¿verdad? Bye. Teacher, that es lo mismo que aquella y aquella. Oh, esa es. Aquella. No. That es aquel, aquella o aquello. Pero siempre solo hablando de uno, ¿okay? De una cosa. This es para una cosa siempre, pero es cuando estamos hablando de algo que tenemos cerca, pero siempre de una cosa. Ah, ok, gracias. Perfecto. Ahora bien, vamos con los plurales. ¿Y qué significa plurales? Cuando hablamos de plurales es cuando nosotros hablamos más de una cosa. Por ejemplo, tenemos these. Esta la pronunciación es más alargada que this. Y este significa estos, estas. ¿Ok? Pero siempre cosas que yo tengo cerca. ¿Ok? Estos, estas. Y tenemos la palabra those, que significa aquellos, aquellas. Pero con cosas que están lejos y siempre cuando hablamos más de una cosa. Y tenemos los siguientes ejemplos. Dice, these trees are beautiful. Estos árboles son hermosos. Y tenemos la siguiente que dice, let's see nearby those trees. Vamos a sentarnos cerca de aquellos árboles, ¿ok? Aquellos, those trees, right? Let's see nearby those trees. These trees are beautiful. I love that ball. I love this ball. ¿Ok? Vaya, ahora, preguntitas, chicos, hasta acá. ¿Questions so far? No, teacher, todo bien. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver unos ejemplos entonces. Vamos a hacer ejemplos. A ver, vamos a escribir un poquito. Si yo quiero decir, este es mi celular, ¿cómo lo voy a decir? This is my cell phone. Ok, this is my cell phone. Muy bien, this is my cell phone. Pero si yo quiero decir que este teléfono, que aquel es mi teléfono, ¿cómo lo voy a decir? That is my cell phone. That is my cell phone. Muy bien, excelente. Vamos a escribir. That is my cell phone. That is my cell phone. Muy bien. Si yo tengo más de un teléfono y tengo tres celulares, yo quiero decir, estos son tus celulares. This is my cell phone. This is my cell phone. These are, acuérdense que are siempre va con plurales, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estos ya no es solo uno, ¿verdad? Ahora es más. Por eso vamos a utilizar la palabra these. These are your cell phones. ¿Ok?
Estos son tus celulares, ¿ok? Siempre are va a ir con this plural, ¿ok? Si yo quiero decir aquello, pero aquellos son tus celulares. Entonces vengo yo y digo, those are your cell phones. Those are your cell phones, right? Aquellos son tus celulares, ¿ok? Mírense la diferencia. Vamos a agregar un marcador para mí. Vamos a agregar acá. Vaya, bueno, miren, dice this para cosas que están cerca, pero que solo es una cosa. That es para una cosa que está lejos, pero es solo una cosa también. Y that va con is y this va con is también. ¿Por qué? Porque estamos hablando solo de una cosa que es en singular. Ahora bien, tenemos these, que es para plurales, más de una cosa, y are, que es para más de una cosa también. ¿Qué significa estos? Estas. Those, que significa aquellos, aquellas, y también está con plurales, y por ende va con el verbo are, o la forma del verbo to be are, ¿verdad? Teacher dijo que this es para algo que está cerca, pero solo una cosa. That is lejos, pero solo para una cosa también. Exacto, muy bien. Y dos es para, dos are es para muchos. Ajá, es para más de una cosa. Desde dos cosas en adelante vamos a ocupar those y vamos a ocupar these. Those para cuando están lejos y these para cuando están cerca. Ok, gracias. Ok, perfecto. Vaya, digamos que esta sería la forma positiva o afirmativa, pero también con esto, así como el verbo to be y como las oraciones que estuvimos viendo la clase pasada, tiene su forma negativa y tiene su forma interrogativa. Entonces, pero para nosotros ya no va a ser mucho, porque como ya sabemos cómo es la forma negativa y cómo es la forma positiva. Por ejemplo, si yo digo, si yo quiero pasar estas oraciones a forma negativa, yo solamente le voy a agregar la palabra not, ¿ok? Después del verbo to be. Si yo tengo this is my cell phone, entonces yo voy a decir en negativo, this is not my cell phone. Muy bien, my cell phone. Al igual que that, ¿verdad? That is not my cell phone. ¿Ok? Y vamos con la siguiente. These are not... Are not... Your cell phones. No son tus celulares. ¿Ok? Cell phones. Con esto podemos utilizar la forma contractada también, ¿verdad? Al igual que en el verbo to be. Puede ser que usted diga, these aren't your cell phones. That isn't my cell phone. This isn't my cell phone. ¿Ok? Al igual que those. Aren't, vamos a hacer una forma con forma contractada, ¿ok? Para que vean que se puede también. Your cell phone. ¿Ok? Usted puede utilizar la forma larga o puede utilizar la forma contractada. ¿Qué significa lo mismo? Díganme. ¿En are para qué lo podríamos ocupar, me dijo?
Are lo vamos a ocupar cuando hablamos de más de una cosa, cuando hablamos de plurales. Por ejemplo, those es para plurales también. Okay. Quiere decir que tenemos más de un teléfono, por ende, lleva aren't o lleva are not, right? Or are. Depende de si es negativa o si es positiva la oración que usted quiere hacer. Ok, gracias, thank you. Ok, you're welcome. Vaya, preguntitas hasta aquí, chicos. ¿No? Ok, let's see the interrogative form. Ok, vaya. Si yo quiero hacer la forma interrogativa, ¿cómo lo vamos a hacer? Acuérdense que siempre nosotros vamos a cambiar la posición del verbo to be con el sujeto, que en este caso el adjective, ¿verdad? O el demonstrative adjective es el que está cumpliendo la acción, ¿verdad? Del sujeto en este caso. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero decir, este es tu celular. ¿Es este tu celular? Vengo yo y voy a escribir, is this your, ahora vamos a ponerla, my cell phone, ¿verdad? My cell phone. ¿Es este mi celular? Yes, it is. Oh, no, it isn't, right? It is not, right? Vamos a hacer una forma larga. O también pueden utilizar la forma contractada, así como digamos, si aren't, isn't, right? Vamos a ponerla por acá también. Isn't. Si yo quiero hacer una de estas otras, también lo vamos a hacer. That is not your cell phone. That is my cell phone. That is your cell phone. En el caso que fuera positiva, ¿verdad? That is my cell phone. Yo voy a decir, is that my cell phone? Is that my cell phone? ¿Es aquel mi celular? Y yo puedo ocupar la forma corta que puede ser yes it is o no it isn't, right? O puedo decir yes that is my cell phone, que es la forma larga de la respuesta. Pero es que usted ya tiene que incluir el that y lo demás de la oración, ¿verdad? Yes, that is my cell phone. Oh, yes, it is. Sí, ese es, ¿verdad? Ok, y así sucesivamente con las demás, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer en plural, va a decir, are these your cell phones? Are those your cell phones? Okay. That's the way you're going to make those questions. Okay. Preguntitas hasta aquí, chicos. No? Okay, let's continue. Because we have a lot of things to do right now, right? Vaya, entonces, esto es como que un poquito más fácil, ¿verdad? Porque ya lo vimos la clase pasada y ya sabemos la estructura de cómo ubicar, ¿verdad? La forma positiva, la forma negativa y la interrogativa. Solamente le vamos a agregar el demonstrative adjectives. Vaya, y el segundo tema, chicos, que vamos a ver este día, porque vamos corriendo, ¿verdad? Es WH questions. ¿Qué son las WH questions? Las WH questions son aquellas preguntas que me permiten a mí, ¿verdad?, obtener información específica de algo o alguien, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando al principio. ¿Se acuerdan que más o menos hablamos cuestiones así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra who, que significa quién, ¿verdad? Y es usada para saber quién o ¿cuál persona hizo la acción? Por ejemplo, tenemos, who is the president of Brazil? ¿Quién es el presidente de Brasil? Who will be the winner? ¿Quién será el ganador, verdad? De esa manera, se utiliza la palabra who. ¿Qué significa la palabra who? ¿Quién, verdad? Also tenemos ¿quién? La palabra what.
What significa, cuál o significa qué, ¿verdad? Y es usada para preguntar acerca de la información en general, ¿verdad? Por ejemplo, for example, we have, what does this sentence mean? ¿Qué significa esta oración? What dress are you wearing tonight? ¿Cuál vestido estás vistiendo esta noche? ¿Ok? ¿Cuál, verdad, o qué? ¿Cuál o qué? Por ejemplo, si yo te digo, what's your name? ¿Cuál es su nombre? What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Ah, pizza, ah, hamburger, ah, tacos, ah, enchiladas, etcétera, 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 right? In those cases, you are going to use the word what, que significa qué o cuál, ¿verdad? Also, we have the word when. When is used to ask about the time, or an event, or an action, okay? Es usado para preguntar acerca del tiempo, evento, o una acción, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, when can I see you again? ¿Cuándo puedo verte de nuevo? When significa cuándo. When is the next World Cup? ¿Cuándo es la siguiente Copa del Mundo, right? ¿Cuándo es la siguiente Copa del Mundo? Ah, usted le dice, ay, es en tal fecha, tal y tal y tal, ¿verdad? Entonces nos ayuda a preguntar acerca de un evento o una acción o el tiempo en el cual va a pasar esa acción, ¿verdad? Ok, vaya. Y también tenemos la palabra where, que significa dónde, ¿okay? Y es usada para preguntar acerca de una locación o lugares, ¿verdad? Por ejemplo, for example, we have, where were the keys? ¿Dónde están las llaves? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Okay? Where do you live? Where do you live? ¿Ok? Y también tenemos la palabra why. Why significa por qué. Y es usada para preguntar acerca de razones o causas. For example, we have, why did you break the glass? ¿Por qué quebraste el vaso? Why haven't you called? ¿Por qué no me has llamado? Why haven't you called? I didn't call you because bla, 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 bla. Yo no te llamé porque tal, tal, tal cosa. Generalmente se responde con la palabra because, que significa porque, para dar una razón, ¿verdad? También tenemos la palabra which. Which es usada para referirse a una elección, ¿verdad? La hacemos con preguntas que refieren a una elección. Por ejemplo, tenemos, which of these pens is the best? ¿Cuál de estos lapiceros es el mejor? ¿Cuál autor tú prefieres o tú disfrutas más? Which author do you enjoy? ¿Ok? Y usted tiene que elegir entre esa lista, ¿verdad? Entre los autores o entre los lapiceros, ¿verdad? Por eso se dice que se utiliza para hacer preguntas de elección, que algo que usted va a elegir. Teacher, why, ¿qué significaba? Me dijo. Why es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Thank you. You're welcome. Tenemos la palabra whose. Whose es usada para hablar acerca de posesión, ¿verdad? ¿De quién es algo? ¿De quién? ¿Verdad? Whose significa de quién, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos. Whose child is this? ¿De quién es este chico o este niño, verdad? Que tiene tos. Whose child is this that has a cough? O tiene resfriado. Whose bag is this? ¿De quién es esta mochila o esta maleta, verdad? Whose bag is this? Podemos decir también, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Whose computer is this? ¿De quién es esta computadora? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De quién? Y por último, chicos, tenemos la palabra how, que significa cómo, ¿ok? Y es usada para explicar un proceso. Por ejemplo, tenemos, how do you learn English? ¿Cómo tú aprendiste inglés? How has the weather been? ¿Cómo ha estado el clima? Vaya, pongámosle mute a los micrófonos, chicos, porque se oye mucha interrupción. Thank you so much. Who?
How do you learn English? ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? How has the weather been? ¿Cómo ha estado el clima? ¿Cómo ha estado el clima, chicos? How's the weather been? Entonces, dice que how significa cómo. Y es usado para preguntar acerca de un proceso. Por ejemplo, how can you get there? ¿Cómo puedes tú llegar ahí? Ah, primero me voy a subir en el bus, después me voy a bajar en tal parada, y luego voy a tomar un taxi, después del taxi me voy a bajar en tal lugar, ¿verdad? Entonces yo describo un proceso de cómo llegar a un lugar o de cómo hacer algo. Y esta palabra me ayuda a hacer la pregunta, ¿verdad? De ese aspecto. ¿Ok? ¿Preguntitas acá, chicos? Oye, se me confundieron. Aquí la cuestión es saber qué significa cada una de las palabras para poder hacer la pregunta, ¿verdad? En cada entorno, ¿verdad? Que corresponde cada una de ellas. Algunas es para escribir un proceso, otras es para preguntar acerca de la posesión de algo, ¿verdad? De quién es tal cosa. Otra es para hablar acerca de elecciones. Otra es para hablar acerca de una razón, el por qué algunas personas hacen algo o nosotros hacemos algo, ¿verdad? La otra es para preguntar acerca de lugares, locaciones, etcétera, etcétera. La siguiente es para preguntar de fechas, eventos, acciones y qué tiempo se hace cada una de ellas. Y what, que significa para preguntar, significa qué, y es usada para preguntar acerca de información en general, ¿verdad? Y significa cuál o qué. Y who es para preguntar acerca de la persona que hizo la acción, ¿verdad? Who's your mother? Who's your father? Who's your best friend? Who's your teacher, right? Who's your colleague, right? ¿Quién es tu compañero de trabajo? ¿Quién es tu colega, verdad? Etcétera, 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 right? ¿Ok? Vaya. ¿Preguntitas acá, chicos? ¿No? Vale, entonces vamos a la práctica para afinar un poquito más lo de las questions. Creo que el this, el those, lo hemos asimilado muy bien y no necesitamos tanta práctica. Pero en las palabras de cómo hacer preguntas, sí creo que necesitamos algo de práctica. Por ende, les voy a dejar una ahorita. Solo denme un ratito, voy a abrir el WhatsApp, lo voy a mandar el link. Siempre en WhatsApp Group hacemos la práctica en línea, le dan clic. Para ver su nota, me toman captura y me la mandan al WhatsApp Group, ¿ok? Just give me some minutes, ¿ok? I'm going to open the WhatsApp web. Let's see. Okay, perfect. I'm sorry. Let's see. What are you guys? Okay, perfect. So give me some minutes. No, ahorita, chicos. Ahí va. Okay, so get in, right? Get in the link and we are going to start with the practice. I'm going to share this screen, right? Or share what we are going to do in this space, right? Voy a compartirles, chicos, en pantalla qué es lo que vamos a hacer. Para que usted pueda saber a dónde va a entrar. Vaya, miren, tenemos esta parte de acá. This is your practice for today, okay? This is about the WH words, okay? What they mean, okay? Who, what, where, when. We had just four words of that, okay? So what we're going to do, you are going to choose the correct option for these questions that you have here. For example,
we have is your name. What's the best word for this? You are going to give click here and you are going to choose what is the best options that you are going to write here or that corresponds to the questions that you have here. For example, is your name. What's the word that you are going to choose here? ¿Cuál es la palabra que van a elegir acá? Is who, what? Where, when, or what? Okay, what? So you are going to give click to what? What's your name, okay? My name is Paul, okay? So let's start, and so on. You are going to make the next questions in this way, and then when you finish, you are going to test you, right? You are going to give click to this part, right? Donde dice terminado, and you are going to take a picture and you are going to send it to the WhatsApp group, okay? Después de que terminen, ¿verdad? Y le dé su nota, usted me lo va a tomar captura y me va a mandar al WhatsApp group en la práctica, okay? Go ahead. Vamos, le voy a dar 10 minutitos. I'm going to give you 10 minutes, okay? Go ahead. Acordémonos que la clase pasada también estuvimos hablando de los possessive adjectives. Les mandé un video también. ¿Ok? Teacher, una pregunta, me acabo de conectar. ¿Va a ponerlo aparte para que podamos, para que se pueda despegar o cómo? Desplegar ahí para las opciones. Sí, usted va a abrir, le va a dar clic en el link que les he enviado en el WhatsApp. Ah, en el link, ok. Sí, ahí va a entrar y luego usted le va a dar aquí, va a decidir cuál es la palabra que corresponde a cada pregunta que vemos acá acerca de las WH words, que es lo que hemos estado viendo acá. Ya. Ok, perfecto, go ahead. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos, porque se me están conectando algunos chicos y voy a tener que ponerles lo de la asistencia. De todos modos, ustedes están trabajando en la práctica. Ok, perfecto. Y voy a tener que actualizar. ¿Quiénes han acabado de conectar? Please, que me den su nombrecito para tomarles la asistencia, chicos. Glenda, ¿dónde estás, Glenda? Ok, Glenda Guadalupe. Sí, ya ahorita Glenda ya se lo puso. Emperatriz, me dijo. Emperatriz. Ok, Emperatriz, you are here. Emperatriz, ¿quién más se acaba de conectar, chicos? Ok. Teacher, ¿cuál de las pronunciaciones era qué? What. What, oh, thank you. ¿Qué o cuál? Cuando tengamos, si se gusta, podemos tomar captura de lo de la explicación, lo podemos mandar al WhatsApp group para que todos tengamos acceso a eso y puedan tomar referencia de las palabras. Me voy a tomar captura a esto de los demonstrative adjectives y se los voy a enviar al WhatsApp. Muy bien, Jenny, vamos a ver. Solo permítanme un ratito que voy a mandar lo que son las imágenes. Excelente, 9 of 10, vaya, ven que sí. Entonces, is your book? Mm-hmm. It's in my school bag. Is this your book? Okay, this is your book or is this your book? Vamos a ver. Mm.
En este caso sería como which, ¿verdad? Which is your book? ¿Cuál es tu libro? Quiero ver dónde estamos. Déjame ver. Teacher sería where. Ah, también, sí. Where or which. Pero en este caso no tenemos which, ¿verdad? Entonces sí sería where. ¿Dónde está tu libro? ¿Ok? ¿Dónde está tu libro? Está en la mochila, ¿verdad? De la escuela. Y ya tenés el 10. Vaya, miren. Super easy, right? This is a piece of cake, guys. Todo es que pues nos aprendamos en dónde vamos a ocupar cada una de las palabritas y cómo lo vamos a ocupar y ahí nos va. Super. Vamos a ver quién más. ¿Preguntitas? Okay, Fernando. Okay, 7 of 10. Okay, great. This is a good grade for. But if you want, you can do it again, ¿verdad? Acuérdese que usted puede volver a hacerlo si usted gusta, ¿verdad? Si no le gusta su nota. Pero 7 de 10 está muy bien todavía, ¿okay? Dice, what are you doing? I'm doing my homework. En este caso, en la 3 sería, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? En la 4 es, where is your book? ¿Dónde está tu libro? En la 6 es, oh, who are you? O oh, where are you, right? Where are you es, ¿dónde estás? Estoy en casa, ¿ok? Y la 11 sería, who's your teacher? Who? ¿Quién? Who's your teacher? Who is your teacher? ¿Quién es tu teacher? Right? Ok, vamos a ver quién más la mandó. Ah, miren, vaya a ver. Ese es el de Juan, ok, Juan, 10 of 10, ok, congratulations, Joan. Joan es Juan en inglés, ok. No sé si les gusta que les diga su nombre en inglés, a veces se me sale, ok. Good, Joan, thank you so much, congratulations. Also, right, we have a Stanley, ok, Stanley, 10 of 10, good, excellent job, ok, well done. Congratulations. Yeah. Vamos a ver, ¿quién más, chicos? Who else? Yeah, yeah, yeah. Nice. En la 4 sería where, en la 5, what, en la 6. Okay, Elizabeth, okay, 10 of 10. Also, congratulations, right? ¿Verdad que ya le entendieron, ya hallaron el ritmo? Eso es bueno. That's good, right? Qué bien, me alegro. 9 of 10, excelente, Frank. Also, congratulations. Okay, vamos a ver quién más. Hilbert, okay, congratulations. You are 10 of 10, I guess, right? You have to check, you have to give click in the bottom of terminado para que le dé su nota, please, for the next time, right? But congratulations for that, right? Teacher, yo la terminé, pero me volvió al inicio. No le dio terminado. Sí, sí, pero igual se actualizó y me volvió a hacer las cuestionarios. ¿De veras? Entonces quizás le dio, sí, para atrás. No, pero vamos a ver, ¿ok?
Entonces, si gusta, lo puede volver a hacer. O lo hace después y me lo manda al WhatsApp siempre, ¿verdad? La cuestión es que tengo que tener la prueba de que usted hizo su práctica. Oiga. Teacher, okay. Yo lo hice, pero me salen unas marcadas ahí que no las tengo buenas, entonces es como que no me permite enviarlo. No, es que no lo va a enviar, Emperatriz, solo le va a tomar captura. Ah, entonces ahorita ya se lo envío. Sí, se lo va a tomar captura y luego me lo va a enviar por WhatsApp. Bye. 8 of 10, ok, excelente, chicos, good. Audiel, excelente, congratulations. Naomi, 10 of 10, excelente. Well done, guys. Tell me, Glenda. A mí no me permite tomarle captura, me dice que por política. ¿De verdad no permite tomarle captura? ¿Por el celular? Sí, quizás. Tony. Entonces se lo mando luego al WhatsApp. Sí, está bien, no hay ningún problema. 9 of 10, okay. Also, right, congratulations, Tony Quintanilla, excelente, 9 de 10, super, super nota, muy bien. Excelente. Vamos a ver quién más, chicos. ¿Ya la recibió, teacher? Porque okay, ya la envié. Ok, let's see. Déjenme ver. Naomi. Tengo el de Naomi, Audiel. Tengo el de Hilber. Tengo el de Frank. Tengo el de Elizabeth, Matthew, right? Tengo el de Stanley. Tengo el de Juan. Fernando Alonso, Jenny Guerrero. Solamente ellos. Vamos a ver. Tony Quintanilla es el último. Ah, ok, hoy sí, Emperatriz. Los dos me mandó, ok, me acaba de caer. Emperatriz, ok, thank you so much. Congratulations, ok. ¿Cómo? What's your name? Where do you live? What are you doing? La número 3 es, what are you doing? Where is your book? Ok, what is this? Where are you? Ok, what is your best friend? But en esta, en la 7 es, who is your best friend, ok? Who's your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo, ok? Number 8 is, who's your father also, right? También número 9. What's your mother name? Está muy bien, es así. 10, what time is it? When is your, who's your teacher also? ¿Quién es tu maestro? Acuérdense que para cuando hablamos de personas, cuando preguntamos de personas, siempre es la palabra es who, ¿ok? Who's your teacher? Who's your brother? Who's your mother? Who's your best friend? Who's your girlfriend or boyfriend, ¿verdad? Siempre que me le van a hablar acerca de una persona o le van a preguntar acerca de una persona, usted siempre va a utilizar la palabra who, ¿quién? ¿Quién, verdad? Que es W-H-H-O, who, ¿ok? Let's see. No more. Berito. Dicho, ¿te mandó Berito lo mismo que la compañera, que por política de seguridad no se puede? No le permite. Entonces tómele captura, así como pero con el teléfono, así como ella lo hizo, como Emperatriz. Ah, ok. Sí, porque me dice que 9 de 10, me dice. Sí, entonces tómele captura, Walter. Y me lo envía, okay. Please. Ok, thank you so much. Sí. Ah, se quedó bien. Ok, vamos a ver, let's see. Nobody else? No? Okay, perfect. Vaya, vamos a seguir, chicos. Ahora, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como necesito que todos avancemos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la plataforma, ¿verdad? Y vamos a trabajar en las tareas. Ok, les voy a ayudar un poquito, más que todo en lo de la plataforma, en los temas que acabamos de ver. Mañana vamos a ver otros dos temas y vamos a trabajar otra vez en la plataforma, ¿ok? Ok, 9 of 10, Christian, excelente, Christian. Good. 9 of 10, ok, excelente. Mr. Wicho is
Yes, okay, perfect. Thank you so much. Okay, perfect. Vaya, abramos la plataforma, chicos. Voy a compartir pantalla para que podamos ver dónde estamos. Okay. Vaya, mire, estamos acá, ¿verdad? ¿Todos estamos acá? Yes, no. No, yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Solo le vamos a dar clic donde está el lapicito, ¿verdad? El lapicito. Entonces, acá miren, okay, vamos a abarcar lo que es el tema de las WH words, que es lo que hemos estado viendo. ¿Cómo hacer preguntas con las WH words? Y miren, también tenemos algo referido con los demonstrative adjectives, ¿verdad? Que es el tema que acabamos de ver. Dice, miren, tenemos otra fotografía, ¿verdad? Eso ya lo hicimos, parece, ¿verdad? Sí, teacher, ya lo hicimos. Sí. Vaya, ok, entonces vamos a pasar a la siguiente, entonces. Tenemos acá siempre con el this. Vamos a hablar siempre el this. Dice, complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Vamos a completar la conversación, selecciona la respuesta correcta por cada oración o pregunta. Entonces tenemos la número uno, ¿verdad? Dice, is your umbrella? No, it's not. Entonces, hay un signo de interrogación al final, quiere decir que esta es una pregunta. Y está con los demonstrative adjectives. ¿Y qué pasa con el sujeto y el verbo cuando vamos a hacer la forma interrogativa? También. Cambiamos de posición. Quiere decir que como aquí ya está el this, entonces yo le voy a agregar is. El is. Verbo. Ajá, porque estamos hablando de una sola sombría. Entonces venimos y escribimos is, ¿verdad? Quiere decir que la pregunta, is this your umbrella? ¿Es esta tu sombrilla? No, it is not. No, no es mi sombrilla, ¿ok? No, it's not. Vamos a poner mayúscula por cualquier cosa, aunque sí, porque es inicial, inicio de oración o de pregunta. Entonces tiene que ir mayúscula, acuérdense. Ahora tenemos otro demonstrative adjective, que es this. ¿Es singular o es plural? Es plural, es plural, porque miren, tenemos las llaves. Entonces, ¿cuál opción es la que mejor queda acá? ¿Is are, is, o what? Are. Ok, muy bien. Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Thank you. Sí, esas son. Gracias. Ahora vamos con el número 3. Number 3. Acá tenemos are my glasses, right? They are on the table. Aquí estamos hablando de las WH words. Y estamos hablando de un lugar en específico. ¿Cuál es la mejor opción que vamos a ocupar para hablar de lugar o de locaciones? Where o when? Where. Ok, quiere decir que la pregunta es, where are my glasses? They are on the table. Ok, ellas están sobre la mesa, ¿verdad? ¿Dónde están sus lentes, verdad? Ahora vamos con la número 4. Is this my pen? ¿Es este mi lapicero? Y tenemos una forma negativa. No, it is not, or it's not, or they are not. It's not, right? Ok, y luego le damos enviar. Y miren, ya vemos que tenemos 25 de 25, quiere decir que está súper bien, ¿verdad? ¿Todos ya la hicimos? Sí, teacher. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente, entonces, para que vayamos avanzando. Quiere decir que ahora usted tiene que estar más avanzado y voy a ver las notas al terminar la clase. Vale, vamos con la siguiente. Démosle clic en el lapicito, please. Y tenemos otra fotografía. Dice, look at the picture and input the correct answer in the blank. Then listen and check your answer. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Posteriormente escuche y compruebe su respuesta. ¿Qué quiere decir? Primero voy a hacer esto. Miren,
Bueno, en este caso tenemos el audio acá abajo. Vamos a ver, vamos a darle clic. Ustedes denle clic ahí, si no se escucha, pues ni modo, lo tenemos que hacer así nomás, ¿verdad? Aquí no me da la opción, no sé por qué. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Okay. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Sí. Cerraste el portón. Sí. Ok, vaya. Entonces, chicos, como veo que estamos abarcando otro tema, porque se acerca la preposición, vamos a ver el tema de las preposiciones. Esto es súper fácil. Esto nos va a tomar unos 5 minutitos. ¿Ok? Porque si no, no lo van a poder elaborar. Ahorita voy a compartir pantalla y vamos a ver lo del tema de las prepos. ¿Ok? Solo déjenme buscar acá. Voy a dejar de compartir un ratito porque si no, no voy a poder proyectarle lo que tiene que ser. Porque siempre me lo toma como el siguiente, ¿verdad? Siempre se mira lo que estaba viendo anteriormente. Vaya, hoy sí. Vale, eso lo iba a dejar para mañana, pero como tenemos tiempo, estamos súper bien con el tiempo, son temas cortos, entonces lo vamos a abarcar el día de hoy. Ok, miren, tenemos esta parte de acá. Ese es el vocabulario que vamos a ver. Vamos a hablar acerca de las preposiciones de lugar, ¿ok? Preposition of place. ¿Qué son las preposition of place? Son aquellas palabras o preposiciones que son usadas para referirse a un lugar o dónde está algo localizado o dónde está su posición. Y para eso tenemos esta imagen para la mejor comprensión. Tenemos la preposición on. ¿Qué significa on? What's the meaning of on? ¿Dónde está sobre, el perrito? Arriba. Sobre, ok. In. Dentro. Okay. Dentro. Over. Atrás. No, over is like a on, pero suspendido como en el aire, no tocando la superficie. Arriba. Arriba, pero en el aire, right? Suspendido, no tocando la superficie de algo, ¿verdad? Y under. Abajo. Abajo, ok. In front of. Enfrente de. Ok. Behind. Atrás. Between. Entre. Y around. A un lado. Alrededor. Alrededor. ¿Ok? Alrededor. Around. También tenemos la preposición besides. Besides es a un lado. ¿Ok? Besides. Besides. Next to es después de. ¿Ok? After es después. Y before es antes. ¿Ok? Antes de algo. Si gustan, pueden escribir el significado de esto. Ven el vocabulario y me dicen si no saben el significado de alguna de ellas, ¿verdad? Y yo les voy a decir el significado en español. Between. Between, entre de. Cuando tenemos dos cosas, ¿verdad? Y tú estás situada en medio o la cosa que tú quieres describir está en medio, ¿ok? En medio de o entre de esto y lo otro.
Let me know when you finish. Me dejan saber cuando termine, chicos, para yo poder pasar al siguiente. Finish, okay, Walter, thank you so much. Who else? ¿Qué más? Who else? Finish. Thank you so much, Vero. ¿Qué más? Who else? Finish, teacher. Thank you so much, guys. Vaya, okay, vamos a pasar entonces. Dice que las preposiciones son aquellas que nos dicen en qué lugar están situadas algunas cosas, algunos lugares o algunas personas, ¿verdad? Tenemos on, sobre, in, dentro, over, arriba de, right, under, abajo de, in front of, enfrente de, behind, atrás de, between, entre de, around, alrededor de, ¿verdad? Besides, a un lado de, next to, después de, ¿verdad? Before, antes y after, después, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente, chicos. Tenemos... Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? La descripción de lo que hay en las cajitas. Por ejemplo, the dog is under the box. El perrito está abajo de la caja. The dog is in front of the box. El perro está enfrente de la caja. The dog is behind the box. El perro está atrás de la caja, ¿verdad? The dog is on the box. El perro está sobre la caja. The dog is in the box. El perro está dentro de la caja y the dog is over the box. Está suspendido, ¿verdad? Sobre la caja. The computer is on the table, ¿ok? La computadora está sobre la mesa. Your cell phone is between the bottle of water y the coffee cup. Tu celular está entre la taza de café y la botella de agua, ¿ok? Dos cosas. Cuando usted mira en una oración que están hablando acerca de dos cosas y que están preguntando por las preposition of place, entonces quiere decir que es between, siempre, ¿ok? También tenemos my computer is beside the coffee cup. Su computadora o mi computadora está a un lado de la taza de café. ¿Ok? Vamos. ¿Preguntitas hasta aquí, chicos? Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame, Vero. Por ejemplo, esta que dice la computadora está sobre la mesa. Ajá. Como la computadora está en la mesa. Ajá, vaya, pero siempre acuérdense que como la mesa es una superficie, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser on the table, sobre la mesa. Porque no puede estar in porque no hay dónde meterla. Pero si dijéramos que la computadora está en la caja, se refiere adentro de la caja. Entonces ahí sí ocuparíamos la preposición in, porque está dentro, ¿verdad? Inside. Vaya, gracias. Okay, thank you. Perfect, you're welcome. My tea, okay. Excellent, my tea, okay. Excelente por su práctica, thank you so much. Patito, I don't know who is Patito, but congratulations because you are 9 of 10, right? Also, right? Thank you, vaya. Pero más preguntitas en cuanto a las preposiciones. Chicos. Yo no le escuché qué significaba cada una de las cosas, chicos. Vaya, under significa abajo. Vamos a ponerlo acá. Under significa abajo. Esa, miren.
Abajo. ¿Dónde está el perrito? Abajo de la caja. Under significa abajo. Over, arriba de, pero en el aire, ¿ok? Arriba de. In significa dentro de. On significa sobre de. In front of significa enfrente de. Behind significa atrás de. Y between significa entre de. Around significa alrededor de. Besides, que es esta que vemos acá, que tenemos acá, significa después de. Okay. Este significa next to, después de, right? Es a un lado de, perdón, besides, a un lado de, y next to es después de. Ya me estoy confundiendo. Y before significa antes de. Before, antes de. After, después. There, right? Okay. ¿Preguntitas? ¿Se le quedó alguna? Before es antes. Es before, antes. Okay, ¿Algo otra? No, teacher, thank you so much. Okay, you're welcome. Vale, entonces ahora vamos teacher, a... Dígame. Besides, ¿qué quiere decir, perdón? Besides, a un lado de. Besides, a un lado de. Teacher. Dígame. Entonces, next to y beside es casi igual. Es casi similar. Lo único que beside es a un lado de y next to es después de. Es como cuando tú estás haciendo una fila y a veces, o cuando vas a pasar consulta, a veces te dicen next, es porque es el siguiente de una fila. Y besides es como es que está al lado tuyo. Digamos si tú estás sentado o si tú estás parado, pero está a un lado tuyo. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Vale, ¿alguna otra preguntita, chicos? Peter. Dígame. La preposición inside es adentro, que equivale a lo mismo que in adentro, okay. De o besides me está diciendo, no, inside ¿sí? Inside es adentro, in que significa in, adentro, besides es a un lado de. Teacher, si gusta, para que lo entendamos todos, póngale a un lado lo que significa para tomar la captura. Ah, ok, perfecto. Para que podamos familiarizarnos mejor con él. Ok, perfecto. Ahorita se los pongo.
Ok, that's it. Esa es cada una de las significados que tiene las preposiciones. A un lado de, enfrente de, dentro de, después de, atrás de, antes, después, entre de, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y las que tenemos allá en la imagen, ¿verdad? Que son extras, ¿verdad? Me avisan cuando le tomen captura. Si gusta, mandémosla al WhatsApp o ahorita. Espérenme, permítanme. La voy a tomar. Vale, ahorita les voy a enviar las otras que les había prometido también. Ahora. Ahí está. Vale. Ok. Vamos a pasar a otra práctica para que afinemos esta parte de las preposiciones. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir pantalla para enviarles el link. Siempre vamos a hacer la práctica en línea y luego vamos a pasar a la tarea para avanzar un poco más en el área de la tarea. ¿Ok? Vamos a ver. Déjenme ver, chicos. Si gustan, podemos ponerle mute al micrófono, chicos, porque se ve mucha interrupción y acuérdense que esto está siendo grabado, ¿verdad? Ok, thank you. Bye. Ahorita les mando el link y vamos a entrar. Ok, lo vamos a hacer juntos si gustan para poder hacer la práctica. No hay ningún problema. Yo les ayudo para que podamos tener una mejor comprensión en cuanto al tema y así podamos dominarlo. Bye. Este es el link. Entremos y ahorita voy a compartir qué es lo que van a poder ver en ese link. Ok. Vamos, chicos. Vale, estamos acá, miren, tú, y tenemos esta imagen. Hasta Netflix tenemos ahí en la tele. Ok, vamos a ver. Tenemos acá, miren, tenemos este cuadrito y tenemos esta imagen. Dice, complete the sentences with the preposition in the box. ¿Cuáles son las prepositions in the box? Are this one. Estas son las prepositions in the box. Ok, behind, next to, in front of, over, in, on, between, and under. Son las preposiciones que nosotros vamos a ocupar para hacer este ejercicio. Ahora bien, tenemos las preposiciones o las oraciones acá. Dice, there is some pizza in the box. Hay algo de pizza en la caja, ok. There is a guitar, the lamp, and the plant. Vamos a ver, the lamp and the plant es la lámpara y la planta. Vaya, veamos primero el vocabulario para así ya no, para que no quede ninguna duda. ¿Ven alguna palabrita que les cause curiosidad? Para decirle el significado antes de comenzar con la práctica. Over, teacher. ¿Cómo? Over. Abo, ¿dónde está? Es la... ¿no? La cuarta. A la parte no. Front of. Esta. Sí, teacher, o hacer... O es over, ok. Over es... ¿Te acordás de la que estaba suspendida en el aire? Over... Ya, es sobre, pero siempre en el aire, no sobre la base, ¿ok? Over. La número 9, teacher. Number 9. Trophy. Bye. Trophy, ok. Trophy es trofeo.
¿Alguien más? ¿Otra la duda? Número 11. Number 11, ok. Bird flying, pájaros volando. Y después tenemos trees, árboles. ¿Alguna otra pregunta más en cuanto al vocabulario que tenemos en esta parte de acá o acá? Chicos, chicas. Nine. Number nine. Ok. Nine. Trophy. Is this one? Yes. Trophy es trofeo, Juan. Trofeo. ¿Algo más? En la número 5 es rope, pero yo creo que ha de ser el cojín o la almohada, ¿verdad? Vaya, rope es la alfombra, es la parte que está hacia abajo en el piso. The rope o carpet es alfombra, ¿ok? Rope. Ok, gracias. You're welcome. ¿Algo otra preguntita más, chicos? Pongámosle mute al gallito por ahí, por favor. Ajá. ¿Algo otra preguntita, chicos? Por ejemplo, bowl, ¿qué significa bowl? Sí. Bowl es como la pecera, ¿verdad? O la bola. En ese caso sería la pecera, miren. O en el recipiente, ¿verdad? De vidrio en este caso, ¿verdad? Shelf es librera. Plate es plato, right? And bag es como la maleta. Racket, la raqueta. Lamp es lámpara. Y rug es alfombra, como le estábamos diciendo al compañerito ahí a la par, anteriormente, ¿verdad? Y también tenemos solamente eso, ¿verdad? Creo que solamente eso. Si tiene alguna otra duda, pues háganmela saber y yo con gusto les voy a decir. ¿Ok? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar con estas proposiciones, pero antes vamos a ver la fotografía. Usted, viendo la fotografía, va a saber exactamente dónde está lo que le están preguntando. Y así va a poder utilizar la preposición indicada para esa oración. ¿Ok? Por ejemplo, dice, number two, there is a guitar, the lamp and the plant. La lámpara y la planta. Yo les di una pista. De cuando hablaba de dos cosas, ¿cuál preposición sería siempre en ese caso? Between, teacher. Ajá, between, muy bien, excelente, chicos. Quiere decir que yo voy a escribir between, porque dice, la guitarra está entre, ¿verdad? La lámpara y la planta. Vamos a ver si es cierto. Sí, miren, está entre la planta y la lámpara. Quiere decir que está entre dos cosas. Por ende, es between. Entre de. ¿Verdad? Ahora vamos con el número tres. Number three. There are two dogs. Where? ¿Dónde? Under. 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 Sí, under the table. Under. Muy bien. Under. The table. Number four. There is a window. The sofa is a. ¿Dónde está la ventana? Where is the window? Atrás de. Ajá. Pero nos están preguntando. There is a window. In front of. Are you sure? It's behind, right? Behind, que significa atrás. Behind the sofa, okay? Atrás del sofá. Okay, let's continue. Number six. There is a racket. Y después tenemos the bat. Mira dónde está la raqueta. A la par.
So, entonces en este caso sería besides. Next to. Sería next to, porque no tenemos besides en the box, ¿verdad? No tenemos en la cajita besides, solamente next to. En este caso sería next to, pero usted también puede utilizar besides porque está a un lado, ¿verdad? Pero en este caso no nos las han incluido, por eso ponemos next to. Pero también es válido con besides. ¿Ok? Vaya. Decimos, there is a racket next to the back. There is some cheese. Y después tenemos the plate. ¿Dónde está el queso? Sobre la mesa. ¿Sobre? La mesa. ¿La mesa o el plato? El plato. Ajá, entonces tenemos, there is over. Some cheese. Hay algo de queso sobre el plato. Muy bien. Number five. There is a rule. Where is the room? En frente. Ajá, in front of the sofa, okay? In front of the sofa. Vaya, ahora hasta aquí lo voy a dejar a ustedes. Ahora háganme las demás ustedes. Desde la 8 hasta la 12. Ahí está un poco equivocado los números porque las 5 me la han puesto después de las 7, ¿verdad? Pero el orden de las cosas no altera el producto, el resultado, ¿verdad? Entonces, hagamos las que faltan. A ver, ¿cómo no? Y después le damos chequear y me mandan la captura. Finish, teacher. Finish, ok, perfect. Ah, sí, ya la mandó. Déjenme ver. Ok, Stanley, thank you so much. Good, 9 of 10. Excelente nota, Stanley. Solo le faltó la número 5 que era in front of, pero ahí súper bien. Excelente, me gusta. ¿Los demás, chicos? Ya comimos. Ok, vamos a ver quién más lo mandó. No sé quién más lo envió ahorita, chicos. Ok, Naomi, you got 10 of 10, right? Ok, you got 10 of 10. Excellent. Good. Excellent job. The other is, there is a picture on the wall. Excellent. Excellent, right? Jenny Guerrero, 10 of 10 too, right? Congratulations, right? Congrats, guys. On the wall, they say, here is a bird flying over the trees. Over the trees, right? Over. Arriba, pero volando, right? In the aire. Okay, perfect. And here, there are two fish in the bowl, okay? Hay dos peces en la pecera. Okay, muy bien. Vamos a ver, 9 of 10. Tony Quintanilla. Excelente, Tony. Audiel, 6 of 10. Okay, Audiel, no worries. You can do it again, okay?
The more you practice, the more you learn, okay? Voy a hacerlo otra vez. Entreno al link y se lo hace super nice, right? Patito, I don't know who is Patito, please write your name, guys, porque no sé quién es Patito, okay? 10 of 10, but congratulations for you guys. Excellent job, okay? Mr. Huicho is, I don't know who is Mr. Huicho, but 6 of 10, okay? You can do the game, okay? No worries. This is going to be your practice. And the most you practice, the most you learn, okay? No worry for that. You can do the game. Congratulations, everybody, okay? Excellent. Okay, vamos a ver. Who else? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ah? Vamos a ver, let's see, who else? Okay, Fernando Alonso, excelente, Fernando. Just two, okay? That means you are 8, okay? Excellent job. Sí, 8 of 10, excellent. Sí, no estoy mal. Muy bien, vamos a ver, who else? Around the trees. Okay, vaya, este, ¿quién me mandó esta? Ilber, en la de los pájaros es over the tree. Recuerden que los pajaritos vuelan sobre, ¿verdad? Las cosas. Entonces, la mejor preposición para eso es over, ¿ok? Perfect. And the other one is in the boat, dentro de la pecera. Los peces están dentro de la pecera. Excelente. The most you practice, the most you learn. You can do it again, ¿ok? Practice. Usted puede volver a entrar al link. Y pueden volver a hacer la práctica cuantas veces ustedes quieran, ¿verdad? El punto es que usted tiene que perfeccionar la técnica, como decimos, ¿verdad? Ok, perfect. Go ahead. Are you ready for that homework? ¿Ahora se sienten listos para la tarea? Yes or not? Guys, come here. Yes or not? Be careful. Okay. Come on. Be careful. Be careful. What? Okay, so you are ready for the homework. Okay, so let's pray again. Okay, vamos a abrir la plataforma. Vamos a quedarnos en la tarea que nos quedamos. Vamos a realizarla. Okay, vamos a ver. Déjenme compartir pantalla una vez más. Voy a abrir la plataforma y vamos a hacer la tarea que hace falta. Okay, give me some minutes. Okay. Vamos, chicos. Bye. Hoy sí estamos preparados para la tarea, ¿ok? Ahora sí, there is no more excuses, ¿ok? No hay más excusas. Ya vimos el tema y estamos preparados para hacer esta tarea, ¿ok? Perfect. Who is sending me a message? Vamos a ver, let's see. Elizabeth, 10 of 10. Excelente. Good. Excellent job, right? Easy, right? A piece of cake. Vale, ahora chicos, vamos a hacer esta parte. Acá tenemos una fotografía, vamos a escuchar el listening, ¿verdad? Y según lo que dice el listening, así vamos a ubicar la preposición que corresponde a cada una de las oraciones que vemos acá. Aunque chicos, así nomás se deduce cuál es la preposición, pero vamos a escucharlos, ¿ok? Vamos a escuchar los audios. Desgraciadamente, yo le doy clic aquí y no me sale el audio, pero por ahí escuché que uno de ustedes le daba clic y le salía el audio. Entonces, usted le va a poner clic y me va a dejar permitir escuchar a mí, ¿ok? Activando su micrófono, ¿verdad? Solamente uno de ustedes. Yo voy a decir quién y vamos a dejarlo así. Los demás sí le van a escuchar con el micrófono en silencio, ¿verdad? Para no hacer todos al mismo tiempo y que no haya mucha confusión. Vale, entonces vamos a ir, Fernando. ¿Puede ayudarme con el audio, Fernando? Ten up ten, Matthew. Ok, excelente. Congrats. Well done. Bien hecho. Vaya, Fer. Póngame el audio y los demás pónganle mute y pongan su audio, ¿ok? No me carga la página. No le carga. Vale, ¿alguien más que me pueda ayudar? Walter, ¿usted? Ya se lo puedo poner. Ah, ok, Vero. Ok, muchísimas gracias, Veronica. Póngalo usted, por favor.
Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the bag. Uh-huh. Two. The DVD player is next to the bed. Three. The map is under the newspaper. The chair is behind the desk. Okay. The wallet is on the purse. Mm-hmm. Six. The cell phone is in front of the address book. Okay, perfect. Go ahead. ¿Qué es lo que escuchamos, chicos? Vaya, ahora sí póngame el mute al micrófono, por favor. Okay, dice la número uno. The books are where? Where are the books? ¿Dónde están los libros? Dentro del backpack. Ajá, dentro de la mochila. ¿Y cómo se dice dentro? ¿Cuál es la profesión? In the book bag. Okay, the books are in? In the book bag. The book bag. In the book bag, right? Okay, perfect. Vamos. Dígame, Ana. ¿Yo? La I mayúscula. La I mayúscula. Vaya, en ese caso, chicos, casi no escucho. En ese caso, chicos, aquí no va mayúscula. En mi pesar, ¿verdad? Porque estamos hablando algo que está dentro de la oración. Ya no es letra inicial o no es comienzo de oración. Cuando es comienzo de oración, sí tiene que ir por ley la letra mayúscula, ¿ok? Acá sí puede que vaya un punto, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que es así porque acá está el punto ya estipulado. Entonces vamos a dejarlo así. Si no, pues llevaría un punto. Entonces dice, the books are in the book bag. Or in the backpack, right? In those cases, right? Ahora vamos con la siguiente. Number two. The DVD player is where? Where is the DVD player? Next to the door. Next to or besides the TV, right? Besides the TV, right? The TV, muy bien. Vamos a ver la número 3, number 3. The map is, where is the map? On the. It's over. On the newspaper. The newspaper, under the newspaper, abajo del periódico, okay? Number 4. The chair is, where is the chair? Atrás. Okay, how do you say detrás in English? Behind. Behind, muy bien. Behind the desk. Si no estoy mal, right? Behind the desk. Number 5, okay? The wallet is, where is the wallet? On the purse. Vaya, bajémosle el micrófono, chicos, porque si se escucha muy fuerte. Vamos a ver. Teacher, the answer to is next to the television. Next to the television. It's next to, okay. Next to. It's not beside. ¿Y le salió buena? Sí. Okay, perfect. So let's change it. The TV or television? TV or television? Television. Television. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ir con la siguiente. ¿Esa está buena? First? Yes. Okay. Okay, perfect. Excellent. Let's see the number 6. The cell phone is, where is the cell phone?
In front of the Alice. Okay. In front of the Alice. The book, right? In front of address the book. Book teacher. Address what? Book teacher. Address book. Ah, address book. See? Like this, perfect. Yes. Okay, perfect. So let's. Cuando de, creo que va ahí. Address. Oh, thank you so much. I forgot that. Address book. Y separado. Okay. ¿Cómo? Va separado. Address book. Address book. So unido, yo lo tengo bueno. Okay, perfect. So go ahead. Let's send it. Okay. Go ahead. Vamos a ver. Okay, perfect. So let's see. They are okay. So it means it's okay. So you're right, okay? Usted tenía razón. La chica tenía razón. Yo lo tengo separado también, lo tengo bueno. Entonces, it doesn't matter, right? That's okay. Vale, entonces, llegamos aquí con la tarea. Vamos a ver. Let's see the second, the next one, right? Vamos a ver. ¿Todos ya pasamos esta? Okay, perfect. Let's continue with the other ones. This is the last one, okay? Esa es la última que vamos a hacer de este bloque, okay? Y luego pasamos la lista. Aquí tiene otro audio, ¿verdad? En este caso yo no puedo escuchar el audio, miren, no me da. I need your help. ¿O creen que la pueden hacer ustedes en su casa solitos? Es siempre de las preposition of place. Ya la hicimos. ¿Ya la hicieron? ¿Todas sí, hicieron? Okay. Perfecto, entonces me gusta, ¿ya ven? Súper bien, entonces pues pasamos la lista, ¿les parece? Porque son las 4:46 minutos, quiere decir que ya casi son 14 minutos para finalizar la clase, entonces queremos pasar la lista a esta hora, siempre se pasa, 15 minutos antes de terminar la clase se debe pasar la lista. Y estamos en un buen momento. Ok, voy a pasar la lista, chicos, una vez más. Siempre recordarles, ¿verdad? Que usted me tiene que decir present or I'm here teacher. Ok, Adilman Alexander Nieto Urias. Adilman. No? Ok, perfect. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Cristian Alfredo, le iba a decir, mire, es Wilfredo. Ok, dice Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson, it's not here, maybe next time, right? Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present, teacher. Thank you, Emperatriz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. It's not here, maybe next time, right? Eric Alberto Menéndez González. Graba la lengua. Eric Alberto Menéndez González. No? Okay. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Present. Thank you. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present, teacher. Thank you, Verónica. Vamos con Hilbert Marisela Castillo Cornejo. Present, teacher. Thank you, Marisela. José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you, José Francisco. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Present, teacher. Thank you, Juan. Catherine Paola Leiva López. Catherine Paola. ¿Alguien me puede corroborar si Catherine Paola está conectada, por favor? No, teacher. No, ok, perfecto. Thank you so much. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you, María. Mario Ernesto Rivera Escobar. Mario. It's
not here, maybe next time, right? Marta Gabriela Sasig Aguilar. No, okay, maybe next time, right? Naomi Magdalena García Estrada. Present, teacher. Thank you, Naomi. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Thank you so much. Vaya, chicos. Entonces, nada más recordarles, chicos, que pueden avanzar, ¿verdad? Si usted, hay más tareas en cuanto a las prepositions, usted las puede avanzar. Si hay más tareas en cuanto a las WH words, usted las puede avanzar porque son cosas que ya vimos. El día de mañana tenemos la siguiente sesión y vamos a ver lo que son los adjetivos calificativos, ¿verdad? Para poder hacer las otras secciones. Por cualquier cosa voy a mandar unos videos de refuerzo para que usted pueda checarlos, ¿verdad? Y también pues tiene como recurso, ¿verdad? El video que van a subir. Este video que estamos ahorita grabando, ¿verdad? El día de mañana a las 8 de la mañana, me imagino que ya debe estar ese video. Usted lo puede checar también si tiene alguna duda, ¿verdad? O puede escribirme. Lo único que sí, yo le voy a responder en la tarde, ¿ok? Porque en la mañana, pues, estoy en otra área. Entonces, ahí me hacen las mil disculpas. Pero cuando yo pueda, pues, yo les ayudo, ¿verdad? Cualquier cosa, me mandan captura y yo les ayudo con mucho gusto. O le marcan o le mandan un mensajito al privado a Fernanda, ¿ok? Fernanda les va a ayudar. Ella es parte del staff de Inglés Online y les va a ayudar también. También los que no han activado la plataforma, por favor, hay que mandarle un mensajito a Fernanda para que les pueda ayudar en eso. Please, por favor. Para que usted pueda ingresar y pueda hacer las tareas. Y también, en cuanto a las tareas, también le pueden pedir ayuda a ella. Si no estoy yo al instante, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de la mañana, si yo no estoy disponible en ese tiempo, ella les puede ayudar. Si no, yo en la tarde, con mucho gusto les ayudo, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto, chicos. No, bueno, no hay nada más que decir, chicos, ¿verdad? Y espero que hayan, aprendido mucho este día, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, como dice el Chapulín. Ok, thank you so much. Have a nice rest of the day and good afternoon, everybody. Bye bye and take care. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Take care. No se olviden de hacer el midterm, please. El midterm también. Teacher. Avance. Bye bye. Take care. Bye. See you. ¿Preguntitas? Ok, bye. Have a nice rest of the day, Walter. Thank you so much for being here. Okay, bye bye. Take care. Yeah, bye bye. See you.